Saludos a todos, encantado de estar con vosotros de nuevo. Soy José María Alfín. Los que hayáis visto algún otro vídeo y he seguido, pues he hablado de muchos temas diversos, pero creo que tenía la obligación moral de hablar de Andorra. Y entonces vamos a hacer una pequeña presentación de 5 minutos, que si no es muy aburrido, sobre el sistema fiscal andorrano, y ya veréis cómo es muy sencillo y muy fácil de entender, ¿eh? Entonces, sin más preámbulos, pues pasamos a hablar de la presentación. Y no lo tienen, porque todo esto es muy relativo. ¿Qué pasa el que no está 183 días en ningún sitio? Pues el que no está en 183 días en ningún sitio, ¿no es residente fiscal en ningún sitio? No, sí que es residente fiscal. Y estoy hablando de gente de negocios que está todo el día viajando, y estoy hablando de muchas cosas, ¿no? Entonces, sería una equivocación pensar que el que esté 150 días en Andorra, ¿vale?, y luego esté viajando por todo el mundo, no es residente en Andorra. ¿Eh? Lo que sucede, evidentemente, es que cuando otros países vecinos, y no voy a decir nombres porque ya uno se los puede imaginar, ponen en duda la residencia, cosa que suele ser bastante habitual, y especialmente más habitual cuando el señor que se ha ido es un señor que tenía mal acostumbrado a la agencia tributaria correspondiente, a pagarle grandes montos de impuestos todos los años, pues le echan de menos cuando se va y le vigilan todo. Y normalmente, incluso aunque sea capaz de demostrar que es residente, pues se lo hace pasar mal, ¿no? Entonces, esa es una situación muy diferente. Por ejemplo, pues yo que sé, el expatriado que ha pasado un par de años por España y que pasa prácticamente desapercibido y se va. El que lleva 20 años tributando en España, a razón de pagar a Hacienda pues 500, 600, 700 mil euros, pues cuando se va a Hacienda le echa de menos, es lógico. Y especialmente en estos momentos en los cuales, pues digamos, las arcas públicas españolas no están especialmente boyantes. Y bueno, vamos, os preguntaréis, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si no está 183 días en ningún sitio, ¿dónde se le considera residente? Pues buena pregunta. Se le considera residente, en principio, en el lugar donde tenga su centro de intereses económicos, normalmente, y donde tenga su centro de intereses vitales, ¿vale? En los convenios de doble imposición, normalmente, cuando dos países se pelean, pues hay una serie de criterios, ¿no?, que los dije en una presentación y que me remito a ella, pero los puedo volver a repetir. Es decir, el primer punto de ruptura es donde tenga una vivienda habitual a su disposición, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos, no voy a poner a España porque hablo demasiado de España, Francia y Andorra. Se pelean porque un señor es residente en Francia y Andorra dice que es en Andorra. Si el señor en cuestión, por ejemplo, tiene una vivienda propiedad en Francia, pero la tiene alquilada a otro, y tiene un alquiler en Andorra que no es en propiedad, se consideraría que tiene una vivienda permanente a su disposición en Andorra. Por lo tanto, ya se rompería el conflicto. Ese es el criterio más fácil, porque luego ya nos vamos a donde duerma habitualmente, donde tenga relaciones económicas más estrechas, y si finalmente, tras todos estos criterios, no se puede resolver la controversia, prima la nacionalidad, ¿vale? Y si no fuera nacional de ninguno de los dos países, entonces ya nos tenemos que ir a que se pongan de acuerdo los países, que os podéis imaginar que no se pondrán de acuerdo, ¿eh? No se pondrán de acuerdo porque si están discutiendo la residencia, no van a decir, oye, mal, llévatelo tú. Entonces, lo que suele pasar, pues la OCDE pues ya pensó hace mucho tiempo en mecanismos de arbitraje fiscal, ¿vale?, que no están funcionando como deberían y deberían ir más rápido, pero bueno. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos los tipos impositivos. El tipo impositivo en Andorra
A pesar de que la gente dice que es progresivo, no es progresivo. Es un tipo fijo del 10%. Lo que sucede es que los primeros 24.000 euros están exentos. Aquí tenemos de 24 a 40.000, hay una bonificación del 50%, con lo cual pasa el 5%. Y a partir de 40.000 el 10%, mobiliario y las ganancias de capital. Entonces, vemos que en la base de ahorro los primeros 3.000 euros están exentos, es decir, si un señor invierte en algo que esté sujeto y no exento, los primeros 3.000 euros estarían exentos, pero ya veremos cómo el tratamiento fiscal del ahorro en Andorra es espectacularmente atractivo. Y es espectacularmente atractivo por una razón muy sencilla, porque los dividendos repartidos por una sociedad andorrana no pagan, ¿vale? Solo paga la sociedad, pero el socio cuando se reparte no paga. Las ganancias de capital están exentas siempre y cuando no tengas más de un 25% de la compañía, por ejemplo, inversiones en bolsa. Raro será que cuando inviertes en una big cap tengas más del 25%. Y o cuando hayas mantenido la participación a pesar de tener más del 25% durante un periodo superior a 10 años. Por lo tanto, mejor no puede ser el tratamiento, ¿no? Del ahorro, ¿eh? Y aparte hay vehículos de diferimiento, que no han tenido demasiado éxito porque con esta carga impositiva pues realmente es poco eficiente gastarse en una SICAV pues X dinero cuando el ahorro es absolutamente ridículo. Entonces, en materia de seguridad social, ¿vale? Para trabajadores, en la empresa paga el 15,5% y el empleado el 6,5%. En Andorra hay la particularidad, a diferencia de otros países, donde está destopada las contribuciones a la seguridad social. Cuando quiero decir esto es que en España me parece que a partir de 4.000 euros sigues pagando, cotizando lo mismo, pero en Andorra no. En Andorra, si ganas 200.000, ¿vale? Es 15,5% sobre 200.000, 300.000, 15,5 tal. Hay poca gente que gane eso, pero bueno, lo he puesto como ejemplo. Y el empleado paga el 6,5%. ¿De acuerdo? Los freelance, pues ahora está dependiendo del nivel de ingresos, si se acaban de empezar la actividad o no acaban de empezar la actividad, rondan entre 200 y 600 euros al mes, más o menos, lo que tienen que pagar. Y digo esto de los freelance porque dentro de los tres tipos es de residencia o de permisos de residencia administrativa, que es un requisito previo a poder tener la residencia fiscal, uno de los que más éxito tiene, a no ser que sea una persona excesivamente mayor o multimillonario y no necesite trabajar y pidan un permiso de residencia y sin trabajo, lo normal es que la gente se incline por el permiso de residencia para realizar actividades por cuenta propia, en cuyo caso le exigen, pues hay que constituir una sociedad con una actividad económica, un objeto social, y normalmente esa persona se pone de administrador y pide la oportuna autorización de inmigración que se suele conceder sin problema. La residencia pasiva, en cambio, pues es un poquito más complicada en el sentido que te obligan a hacer. ¿Puedo ser residente fiscal en Andorra si estoy 90 días? Es la típica confusión, ¿vale? Entre lo que es lo que te exige Andorra a nivel administrativo con lo que es la residencia fiscal, ¿vale? Como a nivel administrativo, para que tengas la residencia pasiva, te exigen estar 90 días. Sin embargo, puedes ser residente pasivo y no ser residente fiscal. ¿De acuerdo? Y ya volveríamos otra vez a hablar del tema de los días, que vuelvo a repetir, el tema de los días es un criterio de muchos otros criterios, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de España dice 183 días, pero no te dice que es el único criterio, y luego te dice que tengas el centro de intereses económicos. Y finalmente te dice centro de intereses vitales, cuando te dice que se presume, salvo prueba en contrario, que resides en España si tu cónyuge o hijos menores continúan residiendo en España. Por lo tanto, el señor que se plantee venir a Andorra y tenga hijos menores y cónyuge, se tiene que venir con ellos. Y el señor que ya se haya divorciado, por ejemplo, o sus hijos sean mayores, pues ya no se tiene que preocupar de este tema. Para cualquier duda que tengáis o cuestión, oye, yo, como siempre, encantado de aclararla. Creo que en estos momentos, bueno, yo me estoy encontrando pues mucha gente, ¿no? Que se está planteando movimientos
En el vídeo pasado hablé del exit tax español, pero bueno, no creo que sea un obstáculo insalvable. Le tiene que gustar el país y por lo tanto mi consejo sería que venga aquí, que vea qué tal se está, que vea el nivel de vida, que vea lo que se hace y decida, ¿vale? Y luego, pues mira, oye, de paso tienes el caramelo de que tienes un cierto ahorro fiscal, pero que no tome la decisión suficiente por eso, porque me he encontrado 1.000 casos que han venido, se han asqueado por la razón que sea, porque es un país particular y al final han tenido problemas. Al final han tenido problemas porque, claro, cuando no estás en un sitio pues, y te echan de menos, pues te abren una inspección seguro. Y además, normalmente la agencia tributaria se espera, ¿eh? Esperas, esperas, espera hasta que la cosa está a punto de prescribir y te viene a ver. Entonces, por lo tanto, mi consejo es, los señores grandes contribuyentes españoles que se planteen trasladar a la residencia, que hagan una cosa muy importante, ¿vale? Que es, aparte de ser bueno, parecerlo, ¿eh? Y que guarden, por lo tanto, recibos, etcétera, 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 de que realmente están en Andorra. Y el que se plantee venir para hacer trampas, ¿vale? Pues ese le van a pillar seguro y además yo a este tipo de personas, que ha habido alguno que ha venido y me lo ha planteado, pues le digo que se vaya el asesor de otro porque yo no colaboro en fraudes. Y bueno, pues y aparte que creo que es el consejo razonable, porque es que al final se va a encontrar el problema. Bueno, gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado de utilidad lo que os he explicado y si hay cualquier duda, pues oye, en la web o por teléfono, donde queráis, me podéis localizar y yo encantado de ayudaros. Gracias y hasta otra.